No, no, me bajo, no me voy, me dije que me bajo. Ah, ¿te bajas? Mm. Sí. ¿De qué? Que te bajas. Claro. De lo que sea que me bajas. Nunca te subieron, ¿no? El sueldo. Sí, digo, pero por las dudas. ¿Vos, Willy? Sí, yo, por supuesto. No, yo decía que ayer, les contaba temprano, que ayer estuve invitado al programa de Pablito Rossi y Luis Majul. ¿En serio? Y no pude ir. ¿Por qué? Y no, porque justo tenía una comida, estaba complicado. Temita. Pero me perdí un lugar en el gobierno. Sí, estaba, sí, sí, estaban, sí. Estaban confirmando, sí. Ministro, digo. Un despelote. Pero ¿qué? Hubiera mandado mensaje. Che, dicen que se bajó Milei, ¿eh? Asume Macri en cualquier. No. Dicen. Chiste. Che, Johnny, invítame a La Nación Más. Se va, vení, hoy se va. Hace mucho que no le invitamos. Hoy se va con Carlos Rodríguez. ¿Querés venir? Terrible. No, hoy no es justo lo viernes. Ah, bueno. Trata de que no, viernes no. Puede ser. Sí, se bajó Carlos Rodríguez. Y creo que se va a bajar Lucas Morando. No, no, yo no estoy subido, Luca, todavía. No, no, justamente, cuando está subido, está bajado antes de estar subido. Para ser alguien hay que bajarse. Sí, claro. Qué quilombo, ¿no? Y Ariel Goldman también se baja. ¿También? Sí, todavía no me llamaron, pero me importa, justamente. Ahora, fuera de joda, lo de Caputo no está confirmado, ¿eh? Viste que todos lo dan con... Los diarios de hoy dicen Caputo, ministro de Economía. ¿Cómo? No. Es muy raro eso. Si ya renovamos las leyes. No. Todavía no. Ahora me lo decís, Johnny. Mira, La Nación. Luis Caputo sería el ministro. Ya empezaron con él. Sería. Mirá. Pero uno se imagina, uno desde la ignorancia se imagina que antes de las elecciones, aparte de estar trabajando en campaña, van trabajando en un equipo diciendo... Se supone que sí, claro. Bueno, si ganamos, va a estar vos al arco, vos de dos, vos de cuatro. Y el día que después ganan, ya tiene más o menos, vamos a presentar. Sí, un homenaje al profesor Juan Carlos de Pablo también. Claro. ¿Y qué dice el doctor de Pablo? La campaña, no hay que darle bolilla a nada de lo que se dice en la campaña electoral, menos en materia económica, ¿verdad? Y un homenaje también a Carlito Melconian, que al Vidal también tenía razón, no se podía dolarizar. Claro, obvio. ¿Te das cuenta? No se podía dolarizar, no había. Yo ¿no? dije lo si mismo. Viene Caputo, si viene Caputo, no. Claro, y si no viene Caputo, tampoco. Ellos dicen igual que se mantiene el plan de dolarizar. Sí, como no. Milei se lo dice a todo el mundo. Sí. Hay que ver si lo hacen. Milei dice, al contrario, claro. Haberlo sacado campo ratifica todavía más que quiero dolarizar. Digo lo que dice él, ¿no? Pero bueno, por ahí no lo hacen, pero... Qué sé yo, claro. No eso, es que dan... Eso es una definición medio incomprensible. Y sí, yo tiro lo que dice él. ¿La de Ocampo? No te enojes conmigo. Él dice eso, dice que Ocampo no esté, al contrario, con Caputo más voy a dolarizar. Porque voy a tener los dólares, qué sé yo. Sí. Es raro, la verdad que es raro. Bueno, Romina, vos los dólares. Los dólares. Bajo. Sí, rotundamente. Sí. Es una cadena. Los dólares, por suerte, los dólares están. Eso es lo más importante para el futuro de la Argentina, que los dólares están. Pero por suerte los tiene el sector privado, no los tiene el Banco Central. Claro. Entonces, para que aparezcan los dólares, hay que hacer cosas para que el sector privado, en lugar de comprar dólares, venda dólares. Mira, me dicen que Tachín. Ahí está. ¿Está Luis Majul? ¿Está Luis Majul en línea con información exclusiva? Bueno, hola, Luis, ¿cómo te va? Buen día. Mirá. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos colegas. Perdón, Luis, que no pude... Se bajó Toto Caputo. En serio, Luis. Entonces esta noche voy a tu programa, Luis, que ayer me perdí un lugar en el gobierno. Sí, sí, no hay ningún problema, Willy. Si estás al pedo, pasate de la vuelta. Esa no es una forma de invitar, Luis. Sí, sí. Ese criterio. Sí, lo tenemos, por la duda, tenemos el plan B, Willy. Si se nos cae un invitado, lo tenemos a Willy. Gracias. Es un plan B, Willy. Al final, un ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe mi madre? Viste que los productores son guachitos, tienen planes B, ¿no? Claro. Jamás te lo van a decir. Una pregunta, ¿es el criterio con el cual invitan a la gente a la televisión hoy en día? Sí. O sea, si no tenés nada que hacer, vení. Si estás al pedo, vení. Azar se llama. Sí. Azar. Por suerte no te dijeron, mirá, ya se me cayó este. Como no teníamos nada. ¿Me salvás? Yo he participado en algún programa alguna vez. Salvás está bien, que te eso es la verdad. A mí me han dicho la verdad, mira, venite porque tengo un problema. Y uno va. Igual eso está bien. Sí, ahí eso está bien. Siempre la verdad. Claro. Sí. Estaría sonando Alfonso Prat Gay como ministro de Economía. Prat Gay. De Javier Milei. Sí. Pero bueno, pasa que eso es difícil porque hay una controversia ahí entre Macri y Alfonso Prat Gay y otra entre Prat Gay y Caputo. Y Milei.
Están por decir a Massa en cualquier momento, ¿no? De candidato a ministro de Economía. Hay un tuit que dice así: no votaron a Massa porque no confiaban en que Massa arreglaba los problemas que dejó Massa, pero votaron a Caputo para arreglar los problemas que originó Caputo. Es una filosofía muy interesante centrada en el ser humano. Claro. Bueno, pará, pero nadie sabía que Caputo iba a estar con Milei. No, es un chiste. No, obvio, es un pero. Está bien. Ahora, yo creo que Caputo habla con Milei hace mucho tiempo. Según lo que te cuenta la gente cercana a Milei, te dicen que lo de Caputo es hace un montón y lo de Sturzenegger también. Dice Milei que el economista que más valora a él es Sturzenegger. Sí. Y que Sturzenegger va a ser ministro, ya lo contamos en la tele, pero no va a ser ministro de Economía, va a ser algo así como... Sí, ministro de regulación del Estado. Sí, modernización, lo que alguna vez fue Andrés Ibarra. Estamos buscando un nombre, sí. Pero sí, pero con Caputo también. El problema de Caputo es su familia. Sí. Caputo la pasó muy mal cuando fue ministro de Macri. Sí, lo sé. La esposa y qué sé yo. Jimena se llama. No la conozco, pero parece como que no le gustaba. Bueno, pero sí. Para ello no seas funcionario. Decí de entrada, mirá, no me voy a bancar la presión y listo, muchacho. Bueno, sí. Tienes razón. La verdad, Luis, tenés razón, ¿o no, Marcelo? Tienes razón. Ay, mira, tengo familia y bueno, dedícate a otra cosa. Sé trader, listo. Yo no sé, trader. No sé cuánto sabe de economía, pero una persona preparada que no va a sentir la presión es Caruso Lombardi. Uh-huh. O sea, creo que para ministro de Economía sería ideal. Sí, por lo menos te salva del descenso. Sí, por eso. Claro. Y si estamos, ya estamos. Mira, ahí me está escribiendo alguien bastante importante que conoce mucho a los macristas y sí. Me dice: en off, Sturzenegger no va a ser ministro. No puede ser. Ya sí es verdad lo que me están diciendo, no puede ser. Ahora, el killer Mauricio. Terrible. Economía, sí. Seguridad. Bastante. Dicen que defensa también. Bueno. Se lo va a quedar Petri. Está discutiendo el Congreso. Patricia Burri, ¿está confirmada? Sí. Eso te miro a los ojos y te lo. Es lo único que podemos decir que está confirmado. Patricia fue tuya. Sí. Pero no sale a decirlo. No sé por qué. Tiene temas de seguridad. Pero sí, está confirmado. Lo tengo de los dos lados, del lado de Milei y del lado de Patricia. Ya, salvo que me esté mintiendo. Y como ministerio, ¿no? Como, ministra no de como, seguridad. Porque, ministra de seguridad. Y están viendo si le dan defensa también a ella o a Petri aparte. Sí. Eso está recontra confirmado. Lo tengo del lado de Bullrich y lo tengo del lado de Milei. Muy bien. ¡Pasa! Pero, hola, ¡pasa! Patricia. Patricia. Mira, ahí está. No, Milei tenés que decir. Milei, Patricia, ya está. Cambié el chip. No, primero quiero decir, Massa, LTA, Massa. No, la tenés adentro, Massa. Patricia. Massa. Sea ordinaria. Massa. La tenés adentro, Massa. Sí. Bueno, vamos a. Ahora es el momento porque los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy, muy interesante. Muy interesante. No entendí. No era que era no mano entiendo, dura, no era no que entiendo. Iba a ser mano dura y que no iba a haber piquetes. Claro. Sí, va a salir Kovadlov y te va a pegar con un libro. Patricia, ¿usted va a luchar, va a encabezar una batalla contra los orcos, como dijo Macri? ¿Va a ser su laburo ese? Qué guerra esa, Primer orco que salga, Taser. Sí, de Guam. Bueno, de Guam. Es lo que votó. Es terrible. Qué bárbaro. O si no, le tiramos una pala, salen corriendo. Sí. Salen corriendo. ¿Usted nos puede confirmar, Patricia, que va a ser ministra? Porque hasta ahora no tenemos confirmación oficial, ¿no? Sí, estoy confirmada hasta ahora. Mauricio dijo que sí, veremos mañana. Hay que ver el presidente. O sea, veremos mañana. Okay. Hay que ver si pasa el fin de semana todo esto, ¿no? De acá al 10 de diciembre falta mucho todavía. Está muy inestable todo, Marcelo. Bueno, sí, claramente, ¿no? Sí, no. A mí me parece bastante. Lanza perfume. Santiago. Brasilero, claro. Mira si Santiago mete un ministerio. Sí. Está bien que estaría. Ahora tenemos que hacer lo contrario a lo que nos hace la policía brasileña cada vez que vamos allá a ver un partido. Ajá. Tenemos que salir a reprimir. Con amor, con perfume, con champú para Grabois. Qué malo que. Bueno.
Un abrazo, Santiago, buen día. Buen día. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Se nota el alivio en las calles. Esta semana fue de puro alivio y de regocijo de ver esos afiches que ya se están descascarando de masa, esos afiches soviéticos. Fueron intervenidos por valientes ciudadanos que en la frente le pusieron 140%. Es una cosa, intervenir en la vía pública es artístico, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahora, es lindo eso. Ahora, ¿viste? Como hace Bansky. Exactamente. Claro. Sí. Ahora bien, que escucho esta música, que la música que... Claro, de una de Debussy. Exactamente, claro. de quién es el mar, ¿no? Sí. Fíjate, Santiago, que todos nos preguntamos ahora quién es Milei, ¿no? ¿Quién es Milei, ¿no? Qué profundo. ¿Quién es Milei, ¿no? Ese ser que corroe los pilares de la tierra. Ya lo escucho roar al león y me pregunto, ¿quién es Milei? ¿Qué le pasa? ¿El de la campaña o este señor hiperpragmático que está ahora en un piso del Hotel Libertador junto a su hermana Karina y Fátima y dicen, este sí, este no, claro, este sí, este no? ¿Quién es Milei? Ahora vos fíjate, ¿no? Los K decían que era un loco autoritario, perverso, que se iba a hacer una dictadura. Sí. Ahora el tipo está siendo hiper pragmático. Como corresponde, claro. Se alía con Macri, se alía con Echeretti, se alía con Randaz. Ama al Papa. Y los K dicen, ¿cómo puede ser que sea tan pragmático? No, ganó Macri. No hay situación que les venga bien. A ver, lo digo de una manera elegante. Bueno, pasa que eso es una... No hay decisión que les venga bien. Una reacción común de la gente, ¿no? Cuando alguien está crítico de algo... Claro. Haga lo que haga ese alguien, te parece mal. O es muy autoritario, o ahora es muy flexible, pero pónganse de acuerdo con lo que quieren de Milei, ¿no? A mí me gusta que sea más flexible, pero por supuesto, dialoguista, porque lo acusaban de todo lo contrario. Pero es importante que si hay una nueva coalición política, los líderes de esa coalición política pongan la cara también. Bueno, y que no sea todo off the record, digamos. Y bueno, ¿no? se está armando. Bueno, eso, hay que poner la cara, hay que poner, es importante eso. Si no podemos prender fuego el Banco Central, prendamos fuego la biblioteca de Atilio Boró. No hay que prender fuego nada. No hay que prender fuego ningún libro, además, Santiago. Pero él dijo que iba a quemar su biblioteca. Sí, correcto. Pásenme la dirección que voy con un lanzallamas. No. Más interesante es el caso del gobernador. Ahora se radicalizó Santiago. Sí, más simpático es el caso del gobernador de la provincia de La Rioja. Sí, Quintela. Que dijo que iba a renunciar. Y no renunció. Todavía no renunció, ¿no? Que va a renunciar. ¿Qué va? Renuncia a tu Quintita, Quintela. Renuncia. Quintela, que rima con Minguito Tinguitela. Como dijo el gran Federico Manuel Peralta Ramos. Somos un país sin tela. Y con Minguito Tinguitela. Ahora, ayer tuvimos el primer piquete a un gobierno que no asumió, se dieron cuenta, sí, ¿no? Sí, terrible. No sé si estuvo usted, Raúl Castells. Piquete preventivo. Sí. Muy bien. Estamos estrenando. Claro. Es la pretemporada, sería. Yo nunca lo vi, no sé vos que sos más viajado que yo. ¿Viste un piquete a un gobierno que todavía no comenzó? No. Es bueno, hemos visto el piquete de un ministerio. De obras públicas, o sea. Ah, el piquete de Catopodis. Claro. Sí, no, pero esto es. Superamos todo. Es la pretemporada de piquete. ¿Usted, Raúl, estuvo ayer en el piquete? No. Sí, hombre, porque le exigimos al señor presidente Javier Milei que nos cierre el Ministerio de la Mujer y que ese lugar lo ocupe Nina Peloso, hombre. Ah, ok, perfecto. Le está pidiendo que vaya Nina Peloso al gobierno. A Raúl, ok. Y si no lo hace, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a salir a saquear. Ya lo estamos haciendo. No. Sí. Ah, ya estamos dispuestos. El primer Apple Store
que se instale acá en Avenida Santa Fe, que lo traiga la señora Diana Mondino. No, nosotros vamos a ir a saquear los primeros iPhone, los vamos a saquear nosotros, Argentina, hombre. Ya me estoy haciendo caso. Argentina es el único país del mundo que no tiene Apple Store. ¿Sabían? ¿No? Todavía. Ahora se supone que Lucas va a venir a Apple Store. No, no creo. Macri lo iba a traer, hay que ver. No hay, viene, muchas ciudades que no tienen, pero la, no, pero la mayoría. Sí, las ciudades importantes tienen, es un desastre. ¿Por qué no tenemos Apple Store? No, de ahí, no hay mercado. Cerrada la importación. ¿Cómo no hay mercado? No hay mercado. Está cerrada la importación. No. Yo solo compro. Es, lamentablemente en este país. Nadie tiene iPhone. En Estados Unidos se usa mucho más, pero acá es para políticos, empresarios, usan, periodistas, gente guita. La Batakis, va. O sea que un iPhone ahora nuevo vale el más caro, $1,300 más o menos. El mismo precio. Hay que tener un palo y medio para un teléfono. Un palo y medio el teléfono. Sí, afuera, acá. Teléfonos caros. Ese es el problema. Bueno, Raúl, igual no haga saqueos, por favor. Déjelo gobernar un cachito al nuevo presidente. Señor presidente Javier Milei, le queremos pedir, por favor, si nos da la televisión pública, que ahí nos queremos instalar nosotros. No. Estamos dispuestos a hacer una programación propia, ¿y usted de qué calidad? ¿Qué sabe usted de televisión, Raúl? Claro. Bueno, hombre, ¿y qué saben los que están manejando ahora la TV pública? ¿Y qué saben los que están a cargo de los grandes medios de comunicación monopólicos? Yo por eso le propongo automáticamente cederle ese lugar a la oposición. Por eso, arranca a las 6 de la mañana la programación con el señor Marcelo Longobardi. ¡Vamos, carajo, Longobardi! ¡Vamos! Televisión pública. Desde Radio Rivadavia, duplex con la televisión pública. No, para todo el país, de 6 a 10. Me gusta. No, yo estoy en una negociación con un canal internacional. ¡Ah, la bomba que tiró! ¿Eso es Marcelo, no? No. No, parecido. Mirá. No. ¿Tiene 3 letras también? No. Ah. ¿Tiene 4? Espera que no sé. ¿4? ¿Es un zorrito? No. Para no me. ¡Ah, vi la primera! ¡Vi la primera! 1, 2, 3, 4, 5 letras. Cinco letras. Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera no. ¿Mostrás un poquito de papel? No puedo mostrar, no puedo decir nada todavía. Hasta que no se concrete. Vi la primera letra, pero no. Bueno. Russia Today. Rusia Today no. No conozco ningún canal que empiece con esa letra, pará. Rusia Today no sería el. Miren, ni Rusia Today, ni Al Jazeera, ni Telesur. Esos tres no. Descartado. No sé, estoy más fuera. Vi la primera letra, pero no puedo. Bueno. ¿Es un canal gringo o europeo? Para, nada más. No paca, puedo, paca. No puedo formular. ¡Bandeiranchi do Brasil! ¡Un globo! ¡Un globo! No, tampoco, no. No es de Brasil, no. ¡Bienvenido, Marcelino Longobardi! Se está incomodando. Tiene playa, todo. Está bueno. No es de Brasil. No quiere. Ya lo conozco, Marcelo. No quiere que avance. Ayer hubo un pequeño avance, entonces por eso. Claro, cuidemos. Va a haber que buscar a otro para hacer mañana la TV pública, entonces. No, yo estuve en la televisión pública una vuelta. En la época de la Rúa, al principio. Ah, sí. Mira. Pero sí, es un. No. Difícil. Es un kilo. Me echaron rápidamente. Por supuesto. Uno de los tantos lugares donde te echaron. Sí. Tres fechas. Claro. Yo tengo ese destino de que me echan, digamos. Y lo llevo con él. Con honor, habla bien de vos, eso, Marcelo. Por firma supuesto, tu convicción. Sí. Me han echado de muchos lugares. Yo fui echado de muchos. Pero habla bien. Sí, claro. Ya arrancaste el trabajo con la amarilla. Viste, cualquiera no lo diría, ¿no? Es como. Me echaron. Voy a decir la barbaridad. Es como Doman, pero con un poco más de permanencia, ¿no? ¿Viste, Doman? Trabaja de que lo echen, o sea. No, Marcelo, mucho más. No, renuncia. En mi caso, Doman renuncia. Un beso a Doman, que me lo encontré otro día. Por razones de inadaptación, digamos. Claro, sos un gran inadaptación. De mal comportamiento, digamos. Sí. Bueno, saludamos a Carlos. Sí, además le exhibo con, no todos los casos, pero con cierto honor, digamos. Claro, con orgullo. Mis echadas. ¿No? Mis echadas, tus expulsiones. Sí. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Hola, Carlos, buen día. Chao, buen venerdí per tutti. ¿Cómo estás? Es viernes. Contento. Sí, acá está. Larga la semana. Hoy es viernes. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor. La amiga Cecilia acá dice, por favor, que el chiste final lo cuente Santiago Kovadlov. Sí, claro. El amigo NASA o juez dice, por favor, acá estamos en Mar del Plata, esperamos por el chiste final de Santiago Kovadlov. Hernán Aramendi también
Dice, por favor, que este chiste lo cuente Santiago. Bueno, bueno, ya es unánime, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, por ceder ese espacio que habitualmente te tiene a vos como protagonista. Qué lindo. Bueno, tengo varios para contar porque estoy basado. Sí. Acá, por ejemplo, el amigo Babi para Todos dice, un amigo me cuenta de su viaje. Estuve en Suiza. Ah, sí, ¿qué tal las helvéticas? ¿Eh? Las helvéticas, las mujeres suizas. Ah, muy serias, pero lindas. Y también fui a Alemania. ¿Y qué tal las teutonas? ¿Qué? Las teutonas. Ah, bueno, había de todos los tamaños. No. Las teutonas son las mujeres alemanas. Ah, sí, hermosas. Y también fui a Egipto. ¿Y qué tal las pirámides? Ah, unas trolas divinas.